Ahora me toca a mí preguntarle también de la red, de la charcha de Infodona, que se está acabando y que nos acaba de construir la nova, ¿no? Me preocupa que se extinga la red de Infodona y la experiencia que ahora quede desaprovechada, la de tantas mujeres, mientras la nueva red de agentes de igualdad no se ha acabado de construir. Esto es un problema, esto es un problema para las mujeres que están trabajando, es un problema para nuestras políticas de igualdad. Cuesta, es difícil hacer notar los problemas que tenemos, pero yo creo que es muy sabio y muy necesario para poder también afrontarlo, ¿no? No solamente tenemos que enfrentarnos con quienes nos hemos opuesto durante años, ¿no? También tenemos que hacer posible y visible nuestras dificultades, unas vinculadas a las políticas del PP que hacen imposible y han hecho posible los recortes para que las políticas sociales y las políticas de apoyo a las mujeres y a la lucha contra la violencia sean posibles. Hay esa resistencia. Señoría, pasa usted la pregunta. Está aquí. Necesitamos defender esa red, construir esa red de agentes de igualdad, y no se está consiguiendo hacerlo. Señoría, la pregunta es... La pregunta es, vicepresidenta, ¿cómo va a asegurar la construcción y la eficacia de la red de agentes de igualdad que hasta la fecha no ha podido ponerse en pie? Señorías, muchas gracias.